las 9:08. Y el hombre vino hasta con la gorra de Toronto. Me dicen que es famoso allá en Toronto. Fue hasta el estadio y hay unas fotos que andan por ahí con unas amigas. Pedro, pero esa es la presentación. Para eso es que hay que navegar en muchos mares. Y para eso es que hay que ser el capitán de la nave, Orlando Salvador, Jorge Villegas. Gracias, Pedro, y a todo el equipo. Miren, la verdad que el tema de la dictadura, democracia, es súper interesante. Y en estos días, coincidencialmente, tenemos pues elecciones en España, mañana. Mañana. Y tenemos ya el preproceso electoral norteamericano, está caliente. Con el anuncio de Joe Biden de que va a aspirar. 20 candidatos. Hay 20 exactos precandidatos en el Partido Demócrata. Un reguero de gente aspirando. De todo tipo de generación, de todo tipo de perfil, jóvenes, adultos mayores, personas con experiencia de Estado, personas sin experiencia de Estado, pero que en el sector empresarial, millennials, o sea, hay una mezcla súper interesante del lado de los demócratas. Orlando, los demócratas entran como los PLDistas, se bueno, creen todos presidenciales. Pero no van ahí. Trump se va a reelegir sin problema ahí. Han cometido muchos excesos en contra de Donald Trump. Trump se va a reelegir sin problema ahí. Ahora quieren investigar. No, y que mira, a Trump hay que darle un premio. El papel porque... de baño con el que compra la fundación Donald Trump. Donald sí, verdad. Mira, Trump. A Trump hay que darle un premio porque yo no había visto un presidente que lo hayan atacado tanto, nunca, lo hayan querido fuñir tanto y el tipo está gobernando. La prensa, los demócratas, todo, le han caído todos juntos y no pueden. Primer trimestre, 3.2% de crecimiento en el DUP. Ahora, señores, ¿cuánto duró el presidente que más ha revolucionado los Estados Unidos? Para mí el más grande fue Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Y lo asesinaron. Y Roosevelt, uno de los que pudo haber revolucionado más Estados Unidos no duró ni 3 años, porque lo mataron. Ay. Y para mí el gran revolucionario norteamericano es Ronald Reagan, hizo 2 periodos y para su casa. Ahí está. Así que ya tú sabes. Para mí fue Franklin Delano. 10 periodos. Miren. Entonces, tomando en cuenta estas coyunturas y tomando en cuenta todo el discurso de dictadura, democracia, la verdad es que no solo en República Dominicana este tema está, digamos, tomando auge. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención, a raíz de las elecciones españolas, voy a comenzar por ahí, una encuesta de la satisfacción de la democracia en países europeos. Señores, en España, que va a elecciones mañana, 74% de los españoles no está satisfecho con la democracia en su país. 74%. Y por eso, en España, hoy estamos en el 2019, ¿verdad? Hace tan solo cinco años, en España todavía el bipartidismo dominaba esa nación. 5 años después, igual número de partidos, es decir, cinco partidos, ahora dominan el escenario electoral. Se colaron después de la crisis Podemos y Ciudadanos. Y ahora se coló Vox, con Santiago Abascal. Sí. Que es un fenómeno. Va a durar sorpresa. En España. Y todo eso es porque la gente se hartó del sistema político que había en España. Y a pesar de que el PSOE se proyecta que va a ganar las elecciones de mañana con aproximadamente 129 escaños y va a lograr formar una mayoría, tiene mayor probabilidad, no deja de. La sociedad española está mandando un mensaje de que ustedes ya no están solos. Y no estamos conformes con el sistema democrático en ese país. Es decir, se está cuestionando la democracia como sistema político. Claro. Punto número uno. Punto número dos. Me llamó muchísimo la atención en Estados Unidos, obviamente un país de avanzada, una serie de temas de carácter de la cultura democrática norteamericana que están poniendo a los candidatos. Por ejemplo, a los candidatos... se le está preguntando ya le están poniendo los siguientes temas. Si ellos aprueban eliminar el voto de los colegios electorales y dejar solamente el voto popular. Es un tema que hoy día en Estados Unidos se está tratando. Otro tema, por ejemplo, si ellos están de acuerdo con ponerle límite a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Recuérdense que en Estados Unidos los miembros de la Suprema Corte de Justicia son prácticamente vitalicios. Sí, por life. Otro tema. ¿Usted está de acuerdo con que se amplíe los miembros de la Suprema Corte de Justicia para que haya más equilibrio ideológico? Una vez que, por ejemplo, Obama prácticamente no pudo nombrar ninguno y Trump ya tiene 2. Y va para tres. Porque ya lo nomina el presidente de los Estados Unidos. Otro debate súper interesante. Aquí lo ponen así. ¿Usted cree que las personas, oigan esto, que los de 16 años deberían votar en las elecciones en Estados Unidos?
y los ilegales también. Está hablando sobre ¿qué yo eso? Le quiero decir con esto? Miren cómo las sociedades, qué buen tema, las sociedades, cuando los tiempos cambian, ya comienzan a conversar y adaptarse a esos nuevos modelos. Porque ¿por qué en Estados Unidos se está preguntando hoy día si los de 16 años pueden votar? El joven de 16 años de hoy día no es el mismo de hace 20 años. Uh-huh. Es, en teoría, mucho más preparado, mucho con mucho mayor acceso a la información. Y más activista también. Y más activista. Sí. Buen punto. En teoría, claro, porque participa más. Exacto. Entonces, la sociedad norteamericana, yo no sé si se va a modificar, si va a modificar su sistema electoral, si va a modificar unas, esos elementos que hemos hablado, pero eso está en el debate. ¿Por qué? Porque también en Estados Unidos una gran parte no está conforme con el sistema democrático. ¿Y qué partido está proponiendo esa reforma? No, mira qué interesante. Estos son los medios de comunicación. El Washington Post tiene un excelente, está creando un mecanismo de colocar temas entre los candidatos. Y realmente el Washington Post es que ha creado esta dinámica de tocar estos temas, pero los candidatos lo han tratado de manera individual. Okay. Y el Washington Post, que invito a los interesados que lo puedan revisar, te pone la posición de cada candidato en torno a cada una de esas preguntas sobre la cultura democrática en Estados Unidos. Orlando, y muy brevemente, porque fascinante tu tema, hermano, de verdad, te felicito. Eso que dices de esa juventud mejor preparada que sus padres y sus abuelos se enfrenta con la siguiente realidad que los lleva a cuestionar aún más el sistema democrático. Y es que, acorde a diversos estudios, esa juventud de 16 y 18 años sería la primera generación en 60 años en los Estados Unidos que no tienen el prospecto de tener un mayor nivel económico que sus padres. O sea, las generaciones en los Estados Unidos en los últimos 60 años, cada generación hasta duplicaba el ingreso real de sus padres, hablando de progreso económico. Uh-huh. Esta es la primera generación en donde no se vislumbra eso. Claro, entonces, ¿por qué yo pongo este tema antes de aterrizar en nuestro país? Miren cómo hay sociedades, y es verdad que son sociedades mucho más avanzadas que la dominicana, que ya están hablando y se están viendo acciones de actualizar el chip. ¿Cómo es el F4? ¿Es donde tú actualizas? F5. Sí. Están hablando de actualizar el chip de la cultura democrática. Y con eso aterrizo a la República Dominicana, el tema democracia-dictadura. Y yo voy mucho más allá de si estamos en democracia-dictadura. La gran pregunta es, ¿estamos nosotros los dominicanos contentos con la cultura política de los últimos 20 años? Y tengo que mencionar los últimos 20 años porque es un ciclo que no ha variado desde el punto de vista de la cultura política. Uh-huh. Ahora que se quiere someter una variación, ya una ley lo puso, que es por ejemplo el tema del arrastre, que sería una actualización a la sociedad dominicana del día de hoy que fragmenta el voto, que vota por personas encima de los partidos, que es un punto importante. Estamos viendo resistencia. Exacto. Pero ya el tema se puso, y lo puso un partido de oposición porque la ley lo dice así, la ley lo dice. Y la Junta, que lo que quiere es ganar tiempo, porque tiene presión del gobierno, porque aquí el PLD está all-in, como dicen en las apuestas, all-in, all-in, porque all-in. Como dijo Delis Erasme ayer, van presos todos si salen del poder, están all-in. Es importante ver la resistencia de una clase política a introducir ciertos cambios de cultura democrática para actualizar eso en nuestra sociedad del siglo XXI. Permiso, espérate todavía. Déjame terminar. Y nosotros debemos de preguntarnos realmente si el sistema democrático que aquí se ha establecido es el que realmente vale la pena para esta sociedad. Hay muchos teóricos que dicen que la democracia, que es una democracia imperfecta y qué sé yo qué, uh-huh, qué sé yo cuánto. Pero yo me pregunto, ¿es la democracia quizá el sistema para la República Dominicana? Hey. ¿O hay que actualizarla a una democracia 2.0? Entonces, miren cómo hay países que están trayendo estos temas a colación. Y en República Dominicana se quieren introducir, hay resistencia, pero mientras tanto tenemos problemas de luz, tenemos problemas de calle, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de... Hay una clase política que no ha podido resolver los problemas del día a día del dominicano y por eso no hemos podido asumir otros temas fundamentales para la sociedad. Y cuando algunas personas intentan asumirlo, hay resistencia de la clase política dominante. Entonces, este proceso electoral y esta coyuntura que ahora viene, donde hay que ver si va a haber reelección o no va a haber, en fin,
esas conversaciones banales que nos tienen cansados cada 4 años a nosotros. Cansados. Abrumados. La sociedad está cansada de lo mismo. Hay que ver si ahora la sociedad dominicana asume causas como, por ejemplo, la de eliminar el arrastre. Que yo creo que la va a asumir porque, vuelvo y repito, la sociedad ha cambiado. La sociedad dominicana quiere fragmentar su voto. La sociedad dominicana quiere votar por un candidato a presidente, por uno senador, uno diputado y uno alcalde. Eso sí es verdad. Ese es un paso de avance para venir con reformas democráticas. Porque si es verdad que el sistema imperfecto que tenemos ahora mismo en la República Dominicana, como lo dije, es imperfecto, no debemos irnos a los extremos tampoco. Pero sí debemos tener una sociedad mucho más consciente y los poderes fácticos, que algunos están sonando en estos días, deben tener mucho más preponderancia en que estos cambios se logren. Y parte de que estos cambios se logren es que una nueva clase política, que una nueva camada de personas, no necesariamente jóvenes, una nueva camada de personas pueda ir asumiendo, tanto a nivel electoral como a nivel gubernamental, puestos para, con nuevas ideas, llevar a cabo estas transformaciones que en otros países se están hablando, porque si nosotros no comenzamos nos vamos a quedar atrás de lo último. Y eso afecta la economía, eso afecta la movilidad social, eso afecta todo, absolutamente todo lo afecta. Si nuestra sociedad no se actualiza, no hace un F5, un 2.0. Por eso, hay que observar mañana las elecciones de España. Hay que observar el proceso electoral norteamericano. Y nosotros tener los ojos abiertos en estos meses, porque en estos meses, como hay plazos para todo, plazos fatales para todo, entonces es importante observar qué van a hacer, si van a violar la institucionalidad, si van a modificar la constitución nuevamente para permitir la reelección presidencial. Hay que observarlo sumamente bien y la sociedad dominicana debe asumir esas causas que permitan que el sistema democrático de la República Dominicana se vaya actualizando, no retrocediendo. Y ahora mismo una reforma constitucional para permitir que el presidente de turno vuelva a reelegirse es un retroceso institucional. El sol de los sábados, el sol de los sábados. ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store.